tema ya para acabar con el programa, y fíjense que Jorgito Carvajal y Wendy se dieron un agarrón. Ay, ayer lo estuvimos comentando. Ayer lo estuvimos comentando. Miren, ¿qué pasó? Que Jorge en su programa platicó una situación de Wendy Guevara en Televisa con Sergio Mayer y Wendy le contestó. Vamos a ver primero lo que platicó, nada más como 3 minutitos, Rubén, de lo que contó ayer Jorgito Carvajal, para que la gente lo vaya entendiendo. Y Ahora. ahí está la imagen de cuando estaban alegando ahí afuera, ahí todos. Está en la foto, se ve a Wendy, a Sergio Sergio. Mayer, está la foto ahí, Ajá, sí, aquí está. Sergio Mayer, el manager, que es el de los tenis Balenciaga, verdes, y la gente de publicidad de Televisa. Hola chicos, hola, no sé qué, bueno. Y en eso que siente un jalón la Wendy, ven para acá, te estoy espere y espere, ¿no? ¡Ay! Pues no te había visto. Pues ¿a qué hora quedamos? Le dijo Sergio Mayer. Bueno, es que me tardé porque pasé con Juan Osorio a firmar mi contratazo, entonces ahorita pues vengo llegando. ¿Qué pasó? ¿No? Ay, hermanitas, que empieza el problema. Pero Jorgito. problema, problema. Que Sergio Mayer le dijo a Wendy. Dijo, pues ya estoy aquí, espere y espere, que ya me tengo que ir, me están esperando los de Walmart, tengo que ir con ellos y todavía tengo cosas que hacer, necesito que me firmes el contrato. Y entonces Wendy le dijo, ah, sí, ya lo tengo el contrato, a ver, pásale el contrato a Sergio, le dijo a su manager. Entonces el manager rápido le dijo a la gente de publicidad, ¿no? De Televisa, el contrato Walmart a Mayer. Y entonces ya le pasan el contrato, ¿no? Dice, sí. Y entonces Sergio Mayer empieza a revisar. ¡Ay! ¿Qué? Pues así le hacía tú, Filip, todos nos quedábamos igual. Y ahora, ¿qué le está pasando, no? Y luego, ¡ay! ¡Ay, no! Y pasaba otra hoja. ¡Ay! Y el contrato de Amazon. Contrato de Amazon. Y a la gente de Puble, ¡Amazon! Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Ay, no! Que así se agarraba ayer. ¡Ay, no! No. Y entonces ya después de mucho ver hojas, 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 que el de Walmart, que el de Amazon, que el no sé qué, que agarró Sergio Mayer y le dijo a Wendy, ¿cómo te atreves, Wendy, a darme estos contratos donde no aparece el porcentaje que yo te pedí? Yo te pedí el 42% de porcentaje para mí. Y tú lo aceptaste, Wendy. Y ahora en estos contratos me aparece otra cantidad. Bueno, esto es lo que Jorgito Carvajal ayer expuso en su programa, e incluso pasó hasta una imagen de una junta que hay entre Mayer, el manager de Wendy, la gente de Vestuario, bueno, todo esto, ¿no? Ahí quedó como la prueba de que, al menos de que sí lo existió, sí existió la junta. Y a lo que Wendy en un en vivo ayer mismo en la tarde hizo, porque Wendy anda a La Habana, Cuba, y esto fue lo que le contestó a Jorge. Dice Wendy, la Jorgita Carvajal te tiró de su programa que te peleaste con Mayer, que eres una diva y que das órdenes y que andas bien berrinchuda y que yo. A mí esa persona ni me conoce, ni lo conozco en persona, ni nada. Acuérdense que las personas siempre van a hablar para generar, que Dios los bendiga, que les vaya muy bien. Y pues hermanas, tienen que hablar, ¿eh? A cambiar. Ah, yo. Entonces, la neta, no sé, miren, antes de que yo entrara a la casa decían que Wendy me hablaban que Wendy, Wendy, que saqué ellos, o sea, no entiendo ahora por qué, pero pues ni me importa, hermanas, ni me importa porque la vida es corta y yo acá, con mucho trabajo, gracias a Dios, no tengo necesidad de hablar mal de nadie y otras personas pues se dedican nomás a tirar veneno, entonces pues que les vaya bien porque aguas, porque con su propio veneno se pueden picar. Que yo comentaba ayer que por qué se enojó tanto Wendy, como, a ver,
Cuando tú ya, que Wendy desde antes de La Casa de los Famosos, Wendy ya era famosa. O sea, Wendy ya estaba expuesta a críticas desde un inicio. Y yo creo que, y siempre cuando les decían algo que en teoría no era verdad, Wendy se reía, porque en esta ocasión se enoja. A mí me llamó mucho la atención. Yo creo que cuando tú te molestas por algo es porque o pasó y no lo quieres decir o algo, ¿no? Es lo que yo pienso. Y tras esta situación, yo me puse a ver, dije, bueno, voy a ver cómo, qué opina el público. Hoy Jorge Carvajal en su programa, obviamente, opinó al respecto, contesta a esta situación. Yo ya vi una entrevista con Jorge, que le hicieron a Sergio Mayer, hoy saliendo de Televisa, y le preguntaron por esto, y Sergio Mayer de una manera burlona dice, no, no le pedí el 42%, le pedí el 85% a Wendy, porque esto fue por el tema de unos contratos, que supuestamente Mayer le había pedido el 42% a Wendy, y obviamente Wendy ya no quiso hacer el trato con él, porque no es un chorro, porque ya están asesorando a Wendy. Entonces, tras esta situación, querido público, pues me metí a ver los mensajes, dije, pues a ver aquí por la gente por quién está votando, y la delantera la lleva Jorge Carvajal. Mira, dice Lucía Ventura Nava, no habla mal de nadie, solo dice la verdad y soporta. Eso te molesta que te saquen tus trapitos si antes que te treparas en tu ladrillo. Esto lo ponen por Wendy, o sea, apoyando a Jorge. Puras mentiras, esos tipos, Wendy y Mayer siguen siendo amigos y ella tan sencilla, que tampoco lo podemos confirmar. Jaja, vive y deja vivir, también con Jorge se equivocan y la queso, miren todo el apoyo que recibe Jorquito. Dice, exacto, no soportan que les digan que esta anda con aires de diva, ya se la acabaron sus 5 minutos. Y siguieron los mensajes. Le dicen a Wendy, prepotente. Y lo dicen por acá. Y termina el video dándole el dinero a Salma, ¿no? Y luego pone otra persona, uf, qué soberbia, estás donde estás, gracias a tu público y fans, no es gracias a ti. Ay, Carmelo, te hace falta una aterrizada, le están diciendo por acá a Wendy, ¿no? Cuando, pues, es que también, o sea, me pongo a pensar, inventar un chisme así, Jorge no tiene necesidad, Jorge tiene un público grande. Luego dice, y bien lo dijo Gigi hace tiempo que cuando saliera Wendy de la casa se le iba a subir el ego al cielo, pues ojalá, no porque la gente la va a terminar rechazando y que pierda el piso así Wendy. Qué triste, porque esa gente pierde a la gente que siempre estuvo cerca y se les olvida todo. Y luego dicen por acá, Wendy ya dijo cosas de Gigi, no. A ver, dice, Wendy ya dijo cosas de nuestra Gigi. Dijo que se quería hacer publicidad a sus costillas, ridícula, inventada. Vean, no más el apoyo que recibe Carvajal. Luego dice por acá, pues ahora que ha visto todos los videos Wendy, más lo que la gente ha contado y Poncho le dijo, no firmes nada, tienes que asesorarte primero en un en vivo. Le pone esto el público a Wendy en apoyo a Jorge. Desde que estaba en la casa se vio, tenía flojera de todo hasta levantarse. No traía a Nicola como chacho, porque decían que Jorge dijo que no llegó al llamado temprano Wendy, que llegó hasta bien tarde. Y luego dice por acá, muy buena tu telenovela, Gigi. Bueno, pues aquí estamos viendo todo el apoyo que le dan. No sé si hay más comentarios, Rubéncito. Dice, sigan haciendo famoso cualquiera con salsa, hermana. Órale, pues bueno, pues ahí está fuerte Jorge, hermana. Lo cuentas bien chistoso, ya te echo las habladas, se molesta que digas eso, pero no se molesta con lo que Origel dijo, que dijo cosas peores de ella, y ahí sí no dijo nada, al contrario. Gigi, el chisme lo contaste sabroso y con salsa, estuvo bien que no se dejara del Mayer para esa pésima actitud de diva, ni al caso, no canta, no baila, no actúa, no es comediante, es divertida un rato y ya. Bueno, pues ahí está, querido público, pues el mira, 42% es un robo. Wendy, si no se asesora, la van a dejar sin nada. Todos apoyamos a Wendy. Bueno, todo el mundo apoyando a Jorgito Carvajal tras esta situación. Y bueno, pues aquí la situación está muy, muy fuerte. Ya Jorge contestó al respecto y seguramente este show va a seguir dando mucho de qué hablar. ¿Y ustedes a quién apoyan, hermanitas? Díganos, a Wendy o a Jorgito. Déjenmelo aquí, por favor, y yo en un ratito más les estaré dando a conocer esta información. Oigan, y hablando de Jorgito Carvajal, que le mando un beso junto a toda su producción de En Shock, el domingo a las 7 de la noche tenemos entrevista con el Philip. Para que no se la pierdan, que me contó unas cosas bien, bien fuertes y miren nomás, la entrevista tiene un título desgarrador porque pues
¿Qué me habrá contado? Que dice, pensé que iría a la cárcel. ¿Qué me contó Filip? El domingo a las 7 de la noche no se la pueden perder por el Mitch TV y por Michelle Rubalcaba TV, que es mi página oficial de Facebook. Ahí nos vemos. Por favor, no se la vayan a perder porque va a estar increíble. Y bueno, chicos, pues yo ya los dejo de dar lata, hombre, ya para que disfruten su fin de semana.